Hola. Hola, Gise. Hola. Hola, hola. De una empiezo yo entonces. Oh. ¿Sí, de una? Bueno, maravilloso. Comparte tu pantalla y ya yo lo pongo. Ok. ¿Ya todos la ven? Ok, cool. Bueno, primero, ay, ¿qué hice? ¿Qué es esto? Primero, todos me escuchan, ¿verdad? Check. Check. Aló. Ok, cool. Primero, como me presento, pues para los que no me conocen, ahí veo algunas caras conocidas que los he visto pues en los eventos, en algunas visitas, pero mi nombre es Giselle Charlison, ahí en CGV, la director, y bueno, pues como ya ni les habrá comentado, la idea es empezar a trabajar un poco más toda nuestra parte gráfica alineada a todo el tema de Sustainable Development Goals. Entonces, bueno, welcome de esta sesión. Es súper breve, les voy a mostrar un pequeño videito. Si no escuchan o lo ven, me avisan. Entonces, ¿cuál era como el objetivo de presentarles el video? Es de que, digamos que el principal punto de lo que hemos estado trabajando mucho y por lo que también yo estoy aquí hablándoles sobre las SDGs, es primero que debemos de crear como un ambiente o mood a nivel nacional a través de todo nuestro material, de todo nuestro video, de todas nuestras fotos, sobre entender qué son las SDGs y darle a conocer a la gente sobre eso. Entonces, aquí les traigo como unos datos claves. Más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1990. La mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad desde 1990. El número de niños que no asisten a la escuela ha disminuido en más de la mitad. Las infecciones por el VIH-Sida se han reducido en casi el 40%. ¿Cuál es el objetivo de que también nosotros a nivel nacional trabajemos un poco de datos y podamos con las SDGs? Es poder algún momento alcanzar estos datos. Entonces, puntualmente, ¿qué son las SDGs? O los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, o Sustainable Development Goals, es un llamado a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Incluye nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Entonces, uno va analizando un poco más, y como saben, las SDGs están alineadas a la ONU y uno analiza un poco sobre la ONU y ellos también hablan sobre un poco parecido a la visión que nosotros como AESEC manejamos. Todo el tema de trabajar a través de los jóvenes o todo el tema también de crear un impacto o apoyar a la paz y cómo surge también la ONU a veces es muy parecido a lo cómo surgió AESEC. Entonces realmente están muy relacionados y empezando por ahí, de cómo AESEC también se une y uno siempre en su discurso de ventas inicia con AESEC, que es una de las organizaciones más de jóvenes más grandes del mundo, avaladas por la ONU y por la UNESCO, y pues se hace por eso, porque son muy alineadas en lo que buscan y porque surgieron. Y por eso cuando ellos desarrollan esto de Sustainable Development Goals, que son esos objetivos del milenio, son 17 objetivos, que lo que buscan es apostar tener medidas o adoptar medidas que aporten a diferentes esferas o a diferentes puntos. Entonces, principalmente las SDGs son eso. Sustainable Development Goals son eso. Eso que la ONU y con nosotros nos aliamos
para apostarle a 17 objetivos con los que queremos lograr eso que nosotros buscamos, que es la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Ya uno profundiza y cada SDG trabaja con algo diferente y es el impacto que también queremos ver reflejado. Pero sí es poder llevar a las personas en este mood de el impacto que podemos estar creando, que podemos ser capaces si nos apropiamos y nos comprometemos con esto. Desde un poquito a ese más SDGs. Entonces, uno, ¿para qué funcionaría o por qué es importante de pronto que haya que esté alineado a las SDGs para tener claro un objetivo de impacto? Entonces, ustedes habrán podido ver, y Ani también les va a comentar un poquito sobre cómo, por lo menos desde GB, que es el que más avanzado está de los productos, se puede mejorar y tener un objetivo que cada persona pueda tener un objetivo claro del impacto que se quiere dejar en cada uno de los proyectos, en cada una de las ciudades, con cada una de las personas que van o que vienen. Dos, poder tener números que respalden nuestras acciones en cada producto. Los números que van muy alineados al cuarto y al tercero, también realizar material gráfico con cifras y generar alianzas con bases sólidas. No es lo mismo que tú llegues y digas, somos la organización de jóvenes más grande del mundo, a una empresa o algún aliado o alguna fundación o algún lo que quieras que vayas a trabajar, una alcaldía, gobierno, a que tú llegues y de pronto digas, somos la organización de jóvenes más grande del mundo con más de 2.000 voluntarios en el país. Entonces, al impactar con un número, al llegar con un número, se puede demostrar el alcance. Y es lo que también se quiere alineando y empezando a posicionar y hacer a la gente consciente y dando a conocer a la gente sobre los SDGs. Poder en algún futuro decir, sí, nosotros somos una organización que actualmente está impactando en más de, no sé, 7.000 personas en todo el país y trabajamos no sé qué y no sé qué y no sé qué. Entonces, eso es la idea es en un futuro poderlo ir logrando. Pero pues lo primero es como crear esa concientización de que las SDG existen y que, como pues muestra el video, es principalmente mostrar de qué trata. Que abarcaría el punto número quinto, que es crear intereses en todo tipo de público. Si hay personas que están interesadas en el medio ambiente, entonces, ¿cómo se toca un video del SDG o de lo que abarca el SDG para conectarla con el propósito? O si hay una persona que de pronto está interesada en la parte de quality education, entonces, ¿cómo a través de diferentes herramientas se puede, sí, crear ese interés en esa persona para eso? O si hay personas, sí, y así les puedo dar ejemplos con todo. Entonces, principalmente, con Ani hemos hablado mucho y él les va como a seguir comentando, es en cómo podemos hacer consciente a las personas de que las SDG existen y conectarlos a ellos con un propósito de lo que ellos tengan. Puede que de pronto no se vayan de intercambio o pueda que de pronto no vengan de intercambio, pero igual, que lo cual es el propósito, pero igual la idea es poder demostrar y que sea capaz de impactar y de dar a conocer las SDGs y que las personas, al menos desde sus hogares, puedan también aportar esto. Es algo súper breve que quería como expresarles. Igual realmente, ustedes pueden como también, era como un hablar de SDGs, pero ya hablar de la ONU es algo que también se puede usar para conectar muchas cosas, conecta con esto. Y además que las SDGs tienen colores muy bonitos. Y ya, eso sería todo. Gracias, Gise. No sé si alguien quiera decir algo o si ya te podemos dejar ir libre, pero igual a Gise se pueden acercar mucho para hablar sobre SDGs y cómo pueden alinearlos, pues sus proyectos de manera local. ¿Cool? Bueno, Vale. si me preguntas, bueno, me alegro poder haber estado en su bello y hermoso chat. Me encantó conocerlos. Y bueno, nos vemos y cualquier cosa me pueden escribir. Bye. Chao. Bye. No hemos acabado, chicos. O sea, Gis estaba haciendo era pues darnos una introducción. Como ya saben, ella es la responsable del proyecto a nivel nacional sobre SDGs. Entonces, ahora les voy a compartir de qué manera es que nosotros vamos a comenzar a adaptar nuestro contenido. La verdad, este proyecto va por fases, entonces la primera fase es esta, que son los ciclos de educación. Las demás redes también van a comenzar a tenerlas, pero sí es importante que nosotros desde nuestro rol entendamos cuál es nuestro papel para que el proyecto pues funcione.
Entonces les voy a compartir mi pantalla. Pueden verla, ¿verdad? ¿Alguien puede decirme si sí? Sí. Listo. Sí. Entonces, como ya les comenté, no sé si recuerden, en el lanzamiento de nuestros proyectos nacionales tenemos Backing with SDGs. Entonces, nuestro rol como CD Players, como DXers y como los creadores del contenido para apoyar a nuestras operaciones y al External Corner, pues es alinear nuestro contenido. Entonces, como ya les dije, ahorita comenzamos con los ciclos de educación. Puede que haya algunas dudas, pero realmente septiembre se va a basar en que nosotros adaptemos nuestras campañas. Entonces les voy a comentar por qué decidimos hacerlo. En primer lugar, todo se baja, pues coincide mucho el momento en el que nosotros como MC decidimos tener nuestro pre-planning y vemos que las problemáticas que se enfrentan en Colombia se pueden pues abatir o se están incluyendo dentro de la agenda pues de las SDGs. Entonces, del mismo modo, esto sucede con AI, o sea, como que también se dieron cuenta de esto, y ahí es cuando ellos también bajan su proyecto, que es SDG Alignment. Entonces, comienzan con IGV, porque como ustedes saben, pues no es como que un proyecto se pueda lanzar directamente con todos los productos, ya que requiere muchísimo track y demás. Entonces, ellos deciden comenzarlo con IGV, ya que IGV solo se alinea pues con sus cooperaciones. O sea, es más fácil que nosotros, dentro de nuestras entidades, logremos identificar cuáles son las SDGs que están dentro de nuestros proyectos y eso mismo lo podemos vender a los demás países y así ellos pueden promocionar lo que en Colombia, por ejemplo, se está viviendo. Entonces, Backing with SDGs, todos los productos los queremos incluir, no únicamente IGV, sino que IGV es como el comienzo, ya que ya tiene las herramientas para que se empiecen a adaptar los proyectos. Entonces, ¿por qué es importante? Pues como ya les dijo Gise, el impacto que se tiene. La Agenda 2030 que busca, pues, abatir demasiados problemas que está enfrentando en este momento, pues, la humanidad. Entonces, igual como les comentó ella, hay ese que busca, es el desarrollo del potencial humano por medio del liderazgo. Entonces, por eso nos incluye. Por otro lado, nos da credibilidad. Como también les comentó, nosotros qué hacemos, nuestro discurso de siempre es comenzar con la ONU, que somos avalados por la ONU, que estamos en más de 128 países y territorios y demás. Entonces, en el momento en que la gente empieza a reconocer esta agenda que ya se está abarcando por medio del gobierno, por medio de todas las empresas con responsabilidad social, y nosotros como AIS y como movimiento de jóvenes, es cuando empezamos a tener como esa mayor credibilidad, la gente empieza a confiar en nosotros y va a comenzar a ser un poco más fácil que nos identifiquen y que vean que nosotros realmente estamos trabajando en pro pues de la sociedad. Por otro lado, y nuestra razón principal pues es generar conciencia en las personas. Entonces, las SDGs que buscan el desarrollo, pues, del mundo, del planeta y de los países que están dentro de la ONU. Entonces, nosotros también tenemos que ir por esa visión, no únicamente, como dice Gise, pues, irnos por los intercambios, sino que cada uno de los stakeholders que están viviendo ISEC sean impactados por medio de las SDGs, por medio de ISEC, y pues esto ya es como una unión de lo que estamos haciendo en compañía de esta Agenda 2030. Entonces, lo primero a lo que nos enfrentamos es por qué ODS o por qué Youth for Global Goals. O sea, como este cambio de cuál va a ser lo que vamos a utilizar dentro de nuestro contenido, porque sí resulta un poco confuso al principio. Como ustedes saben, pues las Global Goals es la agenda inclusiva que busca combatir problemáticas mundiales, como ya les comentaba. Es parte de la Agenda 2030 que trabaja la ONU y todos los países que están dentro de. Entonces, esto es lo que son las Global Goals. O sea, ya sabemos que son 17, que buscan abatir estos problemas y demás. Pero, ¿qué es Youth for Global Goals? Youth for Global Goals es la iniciativa que nosotros como organización, nosotros como ISEC, tenemos para empezar a educar, a transmitir y sobre todo a invitar a contribuir a las demás personas a que trabajen en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué es la diferencia? O sea, Youth for Global Goals prácticamente es la acción que nosotros como ISEC estamos tomando, la iniciativa, para empezar a vender o a demostrar o a educar, como aquí dice, a la gente que está impactada por ISEC.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio de nuestros productos, que son Local Volunteer, Youth Speak Firm y Global Volunteer. Como ya les comenté, esto sucede a nivel global, pero una apuesta de LEMSI es también comenzar a incluirlo en los productos profesionales, ya que si se dan cuenta, también estos pueden abatir diferentes problemáticas, a pesar de que no sea tan visible como el impacto que puede ser en un IGB o en un OGB. Entonces, nada más como para que quede súper claro, las Global Goals no van a ser como la marca principal dentro de nuestras campañas, sino Youth for Global Goals, que es la iniciativa que nosotros estamos teniendo como movimiento de liderazgo juvenil. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La primera acción está, como ya les comenté, por IGB. Entonces, IGB ya tiene sus productos alineados a las ODS. Entonces, comenzamos con el 4, el 5, el 10, el 3, el 16 y el 17. En realidad, todo su contenido ya se está transformando a que en lugar de hablar únicamente como de los proyectos, podamos vender por medio de SDGs. Entonces, algo muy cool que está pasando dentro de las entidades es que, por ejemplo, países en cooperación, lo que es un Brasil, lo que es un Perú, un México, nos están enviando sus proyectos ya por SDG y nosotros estamos haciendo lo mismo. Entonces, para nosotros es mucho más fácil promover OGB hacia esos países, ya que tenemos el alineamiento de esos SDGs. Entonces, ¿cómo se ve esto en una pieza? Pues no queda tan simple como vete de voluntariado, sino vete e impacta, no sé, Costa Rica, gracias al medio ambiente, ta, 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 o vete e impacta Perú, que está combatiendo, no sé, la educación, ta, ta, ta. Entonces, por eso es muy, muy importante que comencemos con IGB. Entonces, IGB lo que está haciendo es alinear sus subproductos a SDGs, que está prácticamente replicando lo que está haciendo IGB, para que sus subproductos puedan también hablarse ahora como SDGs y no solo como el subproducto como tal. OGB está buscando las SDGs o sus cooperaciones, como ya les dije, esto es un poco más fácil porque el responsable principal aquí es el producto que se está viendo desde el incoming. Y lo mismo con OGT, está buscando las SDGs de sus cooperaciones. Entonces, ¿qué está pasando a nivel global? Como ustedes saben y como ya les comenté, GB es el producto que se está alineando con el proyecto de ISEC International, pero nosotros como ISEC en Colombia sí estamos buscando que se replique en GT. Entonces, probablemente nos cueste un poquito más encontrar, por ejemplo, en OGT las SDGs que sus cooperaciones tienen porque ellos no las tienen identificadas. Pero sí es un trabajo que nosotros queremos tener para poderlo vender un poco pues, más fácil y que esté más alineado con nuestra visión. Importante, todo el contenido que vamos a empezar a adaptar va a ser únicamente de GB. Esto porque, como ya les comenté, IGT y OGT apenas están trabajando en alinearse a nivel nacional. Entonces, nosotros todavía no podemos darles las herramientas para que ustedes alineen todo su contenido, pero sí va a ser prácticamente en septiembre donde ustedes van a trabajar en alinear todo el contenido que va de acuerdo a GB con SDGs. Entonces, ¿qué está pasando en DX4GB, que es el puesto que yo tengo? Como ustedes ya saben, ya no es como OGX ni ICX, sino yo estoy trabajando tanto con GC y con Dave, que son IGB y OGB, para poder hacer que su contenido pues se alinee a estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué está pasando? Buscamos incluir, como ya les dije, Youth for Global Goals y SDGs a todo el contenido de las campañas, empezando con Familia Global, Atracción de Fundaciones, Mundo Colombianísimo, Colombia to Discover, Voluntario Global y Youth Speak Forum. Como ustedes saben, aún no tienen acceso como a las campañas, pero este sábado se envía como el correo para septiembre, entonces ahí ya van a tener como el drive a las carpetas, que va a ser el mismo de siempre. Y por otro lado, estamos buscando incluir todo el contenido ya en video, blog, imágenes e historias. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues un ejemplo de lo que está pasando. Apenas está incluyendo, que era como estaba en el calendario de contenido, o sea, al principio, en agosto, se empiezan a crear estas plantillas para que en septiembre no solo nosotros como DXers, sino ustedes como CD Players puedan también adaptarlo a lo que sus realidades locales necesitan. Entonces, también lo que estamos haciendo es trabajar en los portafolios de ventas, la página web, pues también adaptarla, también que las personas cuando entren vean como cosas muy amigables de Youth for Global Goals, de lo que estamos haciendo como jóvenes para contribuir a esta Agenda 2030 y apoyando al contenido de PD, de PR y de UR. Entonces, los portafolios están como en este proceso de cambiar y la idea es que ustedes también todo aquel material que tengan lo empiecen a adaptar. Entonces, no sé si puedan ver como que ahorita apenas estamos enviando a la marca en diferentes
formatos de contenido, como son imágenes. En los videos estamos metiendo como los cubitos de Youth for Global Goals y demás. Entonces, una manera sutil de empezar a hacer que la gente se pregunte qué son los Youth for Global Goals y cómo hay ese que está contribuyendo a eso. Entonces, aquí viene lo importante que es para ustedes. Los siguientes pasos que van a dar es adaptar todo el contenido que se les va a bajar a lo que es Youth for Global Goals. Entonces, realmente no es tan difícil porque no es como que haya un Blue Book específicamente para Youth for Global Goals. Tenemos las tres variantes que son con colores, en blanco y en negro. Entonces, de verdad, no es nada difícil. Es algo así como Blueman que nos facilitó la vida porque lo ponemos ahorita con la banderita. Entonces, ustedes van a tener como también la facilidad de adaptarlo en sus campañas, de meterlo dentro de todo el contenido, como ya les comenté. Para la creación del contenido que se les va a pedir de showcasing, también ya va a ser necesario meterlo tal vez sutilmente, como es que ahorita nosotros estamos manejando. Y lo más importante es que sus booklets y su material como impreso, el material que tienen para ventas, también lo alineen. Entonces, esto también, como les comentaba, se está trabajando con las demás redes. Entonces, se está trabajando mucho en sinergia con los productos, con UR, con PD, para que ustedes también sepan de qué manera los pueden, pues, soportar y ellos también sepan específicamente qué pedirles. Entonces, para que no haya como esta confusión, la idea, como les digo, es que este sábado, dentro de ese correo que va a ir dirigido para ICX y OGX, puedan identificar por dónde comenzar y empiecen a adaptar todo esto. Entonces, pues lo importante aquí es aprovechar los ciclos de educación para hacer preguntas, para sacar ideas y demás. O sea, como ustedes saben, también esto es algo nuevo para nosotros, pero realmente creemos que en Colombia puede funcionar, ya que si comenzamos a transmitir de manera correcta, de manera pues tangible, ¿qué pasó? Uy. LOL. Marce, LOL. LOL. ¿Y cómo estaba tan inspirada? Jesús de Armenia, son todos unos loquillos. Parce, estaba tan entusiasmada, estaba, oh my God. Sí. Bueno, te cortan el internet. Ese juego se quitó. Rebelión. No más creíble. Hola. ¿Me escuchas? Sí.
No sé en qué momento se quedaron. Estabas en que... No sé cómo... En la parte en la que teníamos que alinearnos con nuestras sinergias para cambiar los portafolios. Toda esa vaina para que nos alineemos como un solo... Para que la gente sepa qué hace AESEC por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Listo, lo siento, de verdad. No pasó y apenas me llegó la notificación en WhatsApp. Entonces... Listo, otra vez ven mi pantalla. ¿Sí? Sí. Entonces, me parece que nos quedamos en esta. Y pues como les comentaba, lo que a ustedes les toca es como aprovechar los ciclos de educación, trabajar en sinergias con IGB, OGB y UR, para que todo el contenido que tenga que ver con GB empiece a tener como estas pequeñas marcas de agua sobre Youth for Global Goals y empecemos a contar qué es lo que estamos haciendo y por qué deberían de confiar en nosotros. Entonces, como ya les comenté, espero que no haya como esta confusión, Youth for Global Goals es únicamente para nuestras campañas y materiales, o sea, no únicamente, sino en todo, prácticamente. O sea, la acción que nosotros estamos haciendo como AESEC es esta, la que tiene que sonar es esta, y las SDGs o las ODS, mejor dicho, porque tenemos que usarlo en español para fundaciones, familias, empresas, y SDGs para atracción de proyectos, es para reforzar nuestro contenido y material en credibilidad. Entonces, como ya saben, esto sí está en Blue Book. Yo no sé si ustedes lo pudieron llegar a ver, pero, por ejemplo, allí se tenía mal este logo y es algo que a nosotros como los creativos, los que cuidamos la marca, estamos encargados de hacérselo saber como a los demás porque no todos han leído el Blue Book, entonces no saben por qué. Y son pequeños detalles que tal vez no importen tanto, pero al final de cuentas pues son una marca y debemos cuidarla. Entonces aquí viene específicamente lo que sí podemos hacer y lo que no. No podemos como manipular las SDGs, cambiar los colores, que ponerle el degradado bonito de AESEC, ¿no? Simplemente tenemos que descargarlas como ya están. Están en 6 idiomas oficiales, entonces no hay ningún problema con eso. La idea de esto es que la gente empiece a reconocerlas visualmente, que empiecen a reconocer sus colores y demás. Entonces, también nos da a nosotros como un poco más de creatividad y de inspiración al momento de generar diseños, porque como ustedes pueden... y ya han visto, los colores de los SDGs pues son muy agradables, entonces podemos combinarlo con bastantes cosas. De igual forma viene pues aquí la recomendación de poner siempre el logo de AESEC a un lado. Entonces, cuando utilicemos esta marca que son las Objetivos de Desarrollo Sostenible o las SDGs, lo vamos a utilizar para reforzar, ejemplo, nuestros contenidos en booklets de ventas. Entonces, si estamos hablando de que estamos haciendo una acción que se llama Youth for Global Goals, tenemos que explicar, pues, qué es. Entonces, aquí es donde nos echamos como, no sé, como el párrafo súper lindo de lo que estamos haciendo, de por qué estamos contribuyendo a la Agenda 2030, de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de por qué están avalados por la ONU y demás. Entonces, aquí es donde nosotros jugamos con eso y nos apoyamos a reforzar nuestra marca. Entonces, nada más como para que quede súper claro, Youth for Global Goals es para nuestras campañas y materiales, van a ir en absolutamente todo. Y SDGs es solo para reforzar y para dar a entender qué es Youth for Global Goals. ¿Listo? Entonces, de aquí, no sé, o sea, la idea es que compartamos qué es lo que piensan, cuáles son sus inquietudes, si les quedó claro esto, porque sí es muy importante, ya que en todos los entregables que vienen para septiembre, pues viene la adaptación como de SDGs, viene dentro de su index. Entonces, es importante que les quede claro. Entonces, no sé si tengan GCP, si tengan dudas, ideas, comentarios random y demás para que podamos compartirlo, para que podamos co-crear. Yo voy a estar apuntando en caso de que tengan algún comentario y demás. Y de qué manera les, no sé, se les ocurre que podamos empezar a incluirlo en el contenido. No sé si, por ejemplo, empezaron a ver como los videos que empezamos a sacar y demás. Entonces, la idea ahorita es comenzar a hablar de SDGs dentro de nuestros blogs, hacer videos relacionados con SDGs, de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros, pues como el movimiento de liderazgo, estamos trabajando en pro de esto. Entonces, ya aquí
les dejo de compartir para que ustedes, no sé, les digo, platiquen. ¿Nadie? Entonces ahora, como para confirmar, de ahora en adelante, todas las piezas deben tener el logo de Just for Global Goals. Sí. O necesariamente no todas las piezas, creo que algo importante es como toda, o sea, cuando hablamos de una campaña puede ir como reforzada por varias piezas, entonces incluirla dentro de alguna pieza para que tampoco se vea saturada la imagen llena de logos, porque sí es muy difícil estar manejando todas estas marcas, pero sí dentro de nuestras campañas. Listo. ¿Alguien más? No sé, o sea, lo que les digo, comentarios sobre lo que les gustaría ver dentro del contenido, ideas que tengan para los comités. O sea, la idea es aquí también que aclaremos todas las dudas, porque sí es importante que ustedes también sepan de qué manera van a estar apoyando a sus sinergias y demás. Y como les digo, entender el rol del CD Player, que va a ser adaptar todo el contenido que está dentro de las oportunidades de GB, pues para que se empiecen a vender por medio de Youth for Global Goals. Yuhu. Bien, pues si no hay dudas, todo va a quedar pues grabado y de igual forma se les va a subir esto. Y como ya les comenté, el sábado les llega el correo con las estrategias de septiembre. La idea es que el lunes tengamos el webinar donde explicamos Will y yo nuestras estrategias. Entonces, nada más como update, se van a volver a enviar correos como nada más para ICX y OGX, para no confundirlos, porque sé que ha sido como un cambio algo brusco. Entonces, como para facilitar las cosas y que sepan qué es lo que tienen que entregar, se va a dividir de esa forma. Y ya el lunes aclaramos como las demás dudas que se tengan. De igual forma, al contestar el test, tal vez tengan algunas dudas, vuelven a ver el webinar, y si no, pues pueden escribirme. Realmente, de los DXers, pues yo soy la encargada de este proyecto a nivel nacional, ya que Will es el encargado de BAMS. Entonces, como nos dividimos estos proyectos, con él se pueden acercar para BAMS, conmigo para SDGs, háganme, y pues listo. Ya les agradezco por asistir, y nos vemos el siguiente martes. I love you. Gracias, bebé. Gracias. Bye. Lovely. Gracias, bye.